Farmacia Vita Farma 2 le ofrece todo tipo de medicamento de patente, genérico y similar, además de lácteos y una gran variedad en artículos de perfumería. Contamos con descuentos del 30 al 50% y un descuento especial a personas con credencial del INAPAM. Farmacia Vita Farma 2 le sigue atendiendo en Plaza Principal, Lado Sur número 201, Colonia Centro en Huejotzingo, en un horario de 8 de la mañana a 10:30 de la noche. Servicio a domicilio al 27-616-23. Farmacia Vita Farma 2. Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos. Ya es fin de semana y damos inicio con la información dentro de lo que es este espacio de Noticias al Día, en donde le damos a conocer aquella información de interés general que se va generando con el paso de los días, con el paso de las horas. Y dentro de la primera nota, asegura gobernador que modernización de carretera Tlaxcala-Apizaco impactará en el crecimiento del estado. Al dar inicio a los trabajos de modernización de la carretera Tlaxcala-Apizaco, el gobernador Marco Mena afirmó que esta obra permitirá aprovechar la infraestructura del estado para hacer que el crecimiento de Tlaxcala mantenga su tendencia positiva. Desde San Matías Tepetomatitlán, municipio de Apetatitlán, punto donde arrancaron los trabajos, el gobernador Mena señaló que en 30 años no se había realizado una obra de tal magnitud. Con esta ampliación, el gobierno del estado transformará esta vía en una más segura al registrar una afluencia diaria de más de 70.000 vehículos. Vamos a poder conectar no solamente la parte central de Tlaxcala y todo el estado por medio de esta carretera, sino también nos vamos a poder conectar mejor con la región, con nuestros estados circunvecinos, y vamos a poder estar en mejor conexión también comercial y económica con la región. Esto es importante para todos. Actualmente tenemos aforos superiores a 70.000 vehículos diarios en esta carretera, y es necesario que estemos en condiciones de aprovechar nuestra infraestructura para poder hacer que el crecimiento de Tlaxcala siga como hasta ahora, hacia arriba, con estas tendencias positivas. Marco Mena puntualizó que para poder ejecutar la modernización carretera, cuya inversión inicial es de 520 millones de pesos, su gobierno realizó un esfuerzo extraordinario de carácter presupuestal, ya que el estado se mantiene y se mantendrá sin deuda pública. Voy a seguir manteniendo esa disciplina financiera para que tengamos no solamente presupuestos equilibrados, sino también finanzas sanas. Mantener unas finanzas equilibradas en Tlaxcala con cero deuda hizo que muchas obras grandes como la que iniciamos hoy fueran muy difíciles de emprender. Ante autoridades federales, estatales y municipales, comentó que Tlaxcala será un aliado del próximo gobierno federal para emprender más proyectos de infraestructura que beneficien a todos los tlaxcaltecas. Marco Mena solicitó la comprensión de todos los usuarios que circulan por esta vía, les pidió atender las recomendaciones viales y utilizar rutas alternas, las cuales se pondrán en marcha en tanto duren los trabajos. Por otra parte, despliega COSIES brigadas en zonas vulnerables al frío. Dar actividades de servicio social y protección civil en comunidades alejadas y donde se registran bajas temperaturas, al menos 950 estudiantes se desplegarán en brigadas, adelantó la titular de la Coordinación de Servicio Social de Instituciones de Educación Superior, Coral Cuatepozo. Visitamos las comunidades con bajo desarrollo, generalmente las de la región que son un poquito más frías, y salen a repartir pues un poquito de ropita abrigadora para que no se sientan tanto las inclemencias del frío. Comentó que se ha firmado un convenio con la Coordinación Estatal de Protección Civil para que los alumnos también apoyen en los recorridos y monitoreos que realiza esta dependencia. Dijo que las brigadas iniciarán su salida en los últimos días de noviembre, continuarán en diciembre y parte de enero. Para que puedan apoyar todas las actividades que realiza Protección Civil, llevando el reparto de cobijas, llevando bebidas calientes y apoyar a manera de las posibilidades, porque es la indicación del señor gobernador Marco Mena. Dijo que las comunidades que visitarán se encuentran en los municipios de Tlaxco, Calpulalpan, Españita y Huamantla. Y
En más de la información de la región Tlaxcala, Texmelucan esperan a más de 5,000 visitantes en la Feria del Cacao en Zacatelco durante este fin de semana. Entre gastronomía, música, baile, talleres y conferencias se desarrollará la segunda edición de la Feria del Cacao 2018 este 23, 24 y 25 de noviembre en Zacatelco como parte del trabajo de promoción de la cultura y tradiciones que realiza el municipio a través de la Dirección de Turismo, en la que esperan recibir a más de 5,000 visitantes y en la que el principal objetivo es estrechar lazos con Oaxaca, que será el estado invitado, teniendo participación durante los 3 días con una muestra de artesanías, cerámica y la participación del coro de voces Yumu, grupo conformado por 26 niñas y niños de San Juan Ixtenco, quienes a través de su música buscan preservar la lengua otomé. Por otro lado, dentro de además de la información de la región de la zona sur, sé que mantendrá operativos contra transporte privado de plataformas Pronto y STT Nativitas. Noé Rodríguez Roldán, secretario de Comunicaciones y Transportes del Estado, SECTE, ha mantenido la postura oficial de no reconocer el transporte privado contratado mediante plataformas e informó que la Secretaría mantendrá los operativos de sanción contra estas plataformas, pues dijo que operan de manera clandestina en la entidad entre 2 y 3 grupos de taxis que se movilizan a través de las plataformas digitales como Pronto, con presencia en al menos 5 municipios, así como el que se hace llamar Autotransportes Tepactepec, ATT, que opera en Nativitas, por lo que el titular de la dependencia aseguró que seguirá vigente el decreto estatal por el que se prohíbe cualquier modalidad de transporte de personas que no cuente con los permisos correspondientes. Mientras que por otro lado, continuando con más información, llegará la magia de la Navidad a Tlahuapan con el cuento El Cascanueces este 30 de noviembre. Con un acceso gratuito el próximo 30 de noviembre, el gobierno de Santa Rita Tlahuapan llevará e iniciará actividades decembrinas con la presentación del mejor cuento navideño de todos los tiempos a través de la compañía infantil y juvenil de la compañía de danza Antoniet. El lugar será en las canchas ubicadas a un costado de la presidencia municipal a partir de las 5 de la tarde el próximo 30 de noviembre. Así es que asista, participe en estas actividades. Por otro lado, Noé de Jesús Ramírez, presidente auxiliar de San Francisco Tepeyeca, que en San Martín Texmelucan, destacó que la falta de vigilancia dentro de la comunidad ha generado que por semana se lleguen a presentar hasta 10 robos, resaltando que en las últimas semanas los atracos se han dado en la carretera federal México-Puebla, donde los rondines policíacos son esporádicos, situación que es aprovechada por los delincuentes, por lo que urgió a las autoridades municipales a que se asignen elementos a la comunidad con el fin de dar atención más rápida ante cualquier hecho delictivo y no esperar a que arriben desde la cabecera. En otro de los temas, dentro de lo que es la región Tlaxcala-Texmelucan, realizarán en Texmelucan actividad deportiva y campaña de donación este 25 de noviembre. El Ayuntamiento de San Martín Texmelucan, que dirige Norma Layona Arun, llevará a cabo este 25 de noviembre una campaña de donación y una carrera pedestre, y es que bajo el lema Cobíjame que tengo frío, buscan recaudar diversas prendas, principalmente cobijas y suéteres, con el fin de apoyar a personas de bajos recursos. Dicha actividad se realizará a partir de las 9 de la mañana en el Zócalo de Texmelucan, mientras que por otro lado, a la misma hora, estarán dando inicio con la primera gran carrera de 10 kilómetros categoría femenil y varonil como parte de la Feria Deportiva Patronal 2018, también este 25 de noviembre, dando inicio en la Unidad Deportiva Bicentenario para concluir en la pista San Damián, y para participar deberán cubrir una cuota de recuperación de 30 pesos. Pues ahí parte de las actividades que están programadas a realizarse durante este fin de semana por allá en San Martín Texmelucan. De esta manera concluimos con esta primera parte de información relacionada a lo que es la región Tlaxcala Texmelucan, y en esta ocasión por única vez estaremos dándole seguimiento a la información que hemos preparado para este fin de semana y que dentro de lo que es, pues digamos, el segundo bloque que normalmente manejamos, pues es en lo relacionado a algunos de los municipios que conforman el octavo distrito, con cabecera en Huejotzingo, ya dentro de lo que es Puebla, el estado de Puebla, y con el cual pues damos inicio a esta primera nota en la que elementos de seguridad realizan operativo pasajero seguro en Coronango. Con la finalidad
posibilidad de contribuir en la seguridad de quienes utilizan diariamente el transporte público, elementos de la Policía Municipal de Santa María Coronango emprendieron acciones mediante el operativo Pasajero Seguro en diferentes puntos de la demarcación y en horarios aleatorios, entre ellos la lateral de la autopista México-Puebla a la altura del outlet, para así inhibir los actos delictivos que de manera constante se han venido generando en los últimos meses dentro de aquella zona, así como en otros municipios de este octavo distrito, donde también las autoridades y fuerzas policíacas han implementado dichas acciones. Por otro lado, autoridades buscan concretar apoyos del Congreso de la Unión en beneficio de Juan Cebonilla. El Ayuntamiento de Juan Cebonilla continúa tocando puertas para concretar acciones que beneficien a la población, y para ello el presidente municipal Joel Lozano Alameda acudió recientemente al Congreso de la Unión, en la que sostuvo diversos encuentros con legisladores federales y algunos de sus homólogos, a quien hizo énfasis de algunas de las necesidades de su municipio y que urgen ser atendidas para sacarlas del rezago en la que se encuentran, por lo que hizo entrega de proyectos prioritarios con los que buscan detonar el desarrollo de Juan Cebonilla y que espera sean atendidos por el bien de toda la población. Por otro lado, dentro de más de la información, en Tlaltenango, CEMEDIF busca continuar apoyando a personas con entrega de sillas de ruedas. Después de haber realizado una primera entrega de sillas de ruedas el pasado 12 de noviembre a personas de la tercera edad y en vulnerabilidad, el Sistema Municipal DIF de San Pedro Tlaltenango exhortó a la población que requiera de este apoyo a acudir a las oficinas del CEMEDIF para su solicitud o obtener mayor información y conocer los requisitos para poder ser parte de los beneficiados. Entrega Protección Civil Estatal cobertores a grupos vulnerables en Chautzingo. En días pasados, el delegado estatal de Protección Civil, José Ignacio Macías Jiménez, en colaboración con la Dirección de Protección Civil, Dirección de Salud y Síndico Municipal, en representación de la presidenta Leticia Juárez Mejía, como parte del programa Brigada contra el Frío, visitaron y entregaron cobertores a personas de la tercera edad y en vulnerabilidad en San Antonio Tlaltenango, con la finalidad de continuar apoyando a quienes más resienten las bajas temperaturas durante esta época del año. En otro de los municipios, realizan jornada de mastografías en Huejotzingo este jueves 21 de noviembre, con la finalidad de detectar algún caso de cáncer de mama. Se llevaron a cabo alrededor de 120 mastografías en el municipio de Huejotzingo gracias al módulo móvil de la Secretaría de Salud que arribó a la cabecera municipal. Al respecto, Angélica Alvarado Juárez, presidenta municipal, agradeció el apoyo del sector salud hacia las mujeres huejotzincas con esta jornada y resaltó que esta enfermedad ha cobrado muchas vidas en los últimos años, por lo que el ayuntamiento que encabeza buscará seguir apoyando a la población en general con este tipo de jornadas de prevención y detección para enfrentar de manera pronta esta y las diversas enfermedades que aquejan a la sociedad y al sector femenino, por lo que reiteró el compromiso del Instituto de la Mujer con la salud y el empoderamiento de la mujer. Ya para ir finalizando con nuestra información, en 10 meses el aeropuerto de Huejotzingo reportó un aumento superior al 30%. La Administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares, ASA, dio a conocer que de enero a octubre de este año el Aeropuerto Internacional Hermano Cerdán, ubicado en el municipio de Huejotzingo, reportó un 36.8% de aumento en el traslado de pasajeros, superando las 409.435 personas movilizadas en el mismo periodo del 2017, colocando a dicha terminal aérea como un importante centro de desarrollo en el estado, al beneficiar a la economía local a través del movimiento de pasajeros y carga en la entidad, ante lo cual ASA reafirmó su compromiso de brindar un servicio de calidad, trabajando con los más elevados estándares de seguridad a nivel nacional e internacional. Pues ahí parte de la información generada dentro de las últimas horas, los últimos días, con respecto, en este caso, en este último caso de la información, a algunos de los municipios que conforman el octavo distrito. Así es que bueno, pues de ahí un poco de la información suscitada y que bueno, aquí en Noticias al Día le hemos preparado para este fin de semana. Por lo pronto y por nuestra parte, esto ha sido todo en esta ocasión. Pásela muy bien, los esperamos en nuestra siguiente emisión. No olvides seguirnos en redes sociales como Garco Producciones. Mi nombre es Omar García, pásela muy bien, que tenga un estupendo fin de semana. Esto fue todo aquí en Noticias al Día. Silva, estudio de belleza y uñas. 23 años de experiencia ofreciéndole siempre el mejor servicio en cortes, peinados,
tintes, mechas, extracción de color, tratamientos faciales y capilares, así como aplicación de uñas, French, natural y cristal. Además, manejamos paquetes para novia y 15 años. Visítanos en calle Aquiles Cerdán número 19, segundo barrio en Huejotzingo. Citas a los teléfonos 227-107-2300 y 27-619-07. Silva, estudio de belleza y uñas.